córranse, córranse, córranse. Aperturas y clausura, y también quieren festejar a la quinta división campeona del torneo clausura 2009. Vamos a recibir Brian Evangelista, Mariano Pina y Valentino Salgari, campeones de la séptima. Bienvenidos, chicos. Felicitaciones, ahí están con los trofeos. El cuerpo técnico, Walter Castañeto, Pablo Pronti, Ariel Pogliano, Juan José Matarini, el entrenador de arqueros, Mauro Crescimbeni, Marco Calderón como pilero. Aquí tenemos a esta séptima campeona. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, es un poco difícil hablar después de haber visto lo que vimos en la pantalla. Cuánta emoción, cuánta piel de gallina, lo que ya somos un poco grandes en esto, nos vimos reflejados en todos estos chicos, pateando esos penales, gritando esos goles, besando esa camiseta. Realmente me sentí una vez más orgulloso de ser independiente. Se lo digo de todo el corazón. Recién una nota del Pablo utilizó dos palabras. Lo felicitó y dijo gracias en algún momento. Yo creo que son esas las dos palabras que la institución tiene que usar en noche como esta. Gracias a los padres, a las madres, a los abuelos, a la familia, porque son los que hacen posible que se pueda trabajar con los chicos. Si no hay el apoyo del adulto, a los profes se les hace muy, muy difícil llevar adelante el trabajo con jóvenes y con chicos. Gracias al cuerpo técnico, a los profesores. Acá tenemos tres esta noche: Walter, Arito, El Mendo, tres que no están presentes, Pablo, ¿quiénes son los otros dos que me quedan? El gringo, Pablo el gringo y el Chayo el otro, los seis integrantes del cuerpo técnico. Gracias por lo que hicieron. Gracias a la gente que forma parte de la subcomisión de fútbol infantil, gracias a la gente de comisión directiva que de alguna manera es nexo, como en este caso este año le tocó a Carlitos, ser nexo entre las divisiones inferiores y la comisión directiva. Gracias a los chicos, pero los chicos se divierten, juegan, practican un deporte. Y por último, felicitaciones. Las felicitaciones vuelve a ir para el cuerpo técnico por todo lo que hizo no solo este año, sino en los últimos años. Es una combinación de muchas cosas que llevan a estos éxitos. Realmente, felicitaciones. Y por último, felicitaciones a todos ustedes, chicos, porque son los que hacen que Independiente siga siendo grande en la Liga Interprovincial de Fútbol. Felicitaciones, muchas gracias a todos.
todos, muchas gracias por venir. Y yo siempre digo que en estos momentos lindos que pasan en el fútbol, es bueno acordarse de la gente que hizo posible todo este tipo de cosas. Y en estos casos es bueno ser agradecido. Primero agradecer a la gente que me trajo a trabajar a este club, a los directivos independientes, principalmente al de fútbol infantil, a Carlito Giovanetti, que está siempre a muerte con nosotros, y a todos los directivos que en algún momento propusieron este cuerpo técnico. Agradecerle cuando empezamos al Pollo, a Nico, que hoy no está en el cuerpo técnico, a Pablo y a Ariel, que hicieron un laburo, no con la séptima B nada más porque salió con pena, sino con la séptima A. Ellos trabajaron con las dos séptimas durante todo el año, Ariel y Pablo, el Chayo, que no está, y el Gringo, que no está, que permanentemente saca los mejores arqueros de la liga, sobre todo en quinta división. Agradecerles a los chicos, que como digo siempre y como dijo el Bocha, son los verdaderos protagonistas, son los que hacen que nosotros seamos campeones, que el club sea campeón. Agradecerle a los padres, sin ellos sería imposible, o sin el apoyo de ellos, sería imposible que los chicos vengan a práctica y que nosotros podamos llevar a cabo el trabajo que hacemos. Y también yo le quiero agradecer a mi familia, de forma particular, a Manuela, a mi señora y a mi vieja. Independiente, ojalá me pueda quedar a vivir en el club. Sé que se terminan los ciclos, soy muy consciente de este trabajo, pasa eso. Pero muchas gracias de por vida, agradecido. Gracias, Independiente. Lo quiero mucho.